Bendiciones, les saluda Yavne García y hoy continuamos con la secuencia de colores. Las semanas pasadas estuvimos aprendiendo acerca del color negro, blanco y hoy empezamos con los 7 colores del arco iris. Color púrpura en danza. Referencias tomadas para este video, la palabra de Dios e investigación propia, el manual emite un sonido de júbilo para el Señor y levanta su bandera por Margaret Yap y páginas web sobre colores. Las fotografías tomadas son como ejemplo, pertenecen a los ministerios Minora, Danzando tus pasos, Kairos y Del Quirroso. ¿Qué es el color púrpura? Es un tinte costoso que se extraía de una glándula pequeña de un molusco marino. El libro de Éxodo hace una lista de extensos usos de la púrpura en el tabernáculo y para la prenda de vestir de los sacerdotes. A causa de su alto precio, las túnicas de púrpura eran normalmente portadas por la realeza. En tiempos muy antiguos, al pueblo de la civilización sumeria se le había prohibido bajo pena de castigo al vestirse de púrpura. Jesús fue vestido en su escarnio, en su juicio, en una túnica de púrpura. Eso lo podemos encontrar en Marcos 15, 17. Y vamos a aprender ahora qué representa el color púrpura según la Biblia. Bueno, representa reinado, majestad, realeza. Vamos a leer las siguientes 3 citas que nos hablan acerca del color púrpura en la Biblia. Juan 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura a Jesús. Éxodo 39:1. Habla acerca de la época de Moisés. Además de la tela azul, púrpura y escarlata, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo y también hicieron vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. Ahora vamos a ver otro aspecto del color morado en Jueces 8:26, que en este nos dice quiénes eran los que portaban los colores púrpura, que es la realeza de ese entonces. Jueces 8:26, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Ejemplos en la danza. En las siguientes imágenes podemos visualizar algunos uniformes de danza en los que se utiliza el color morado, en los cuales algunos representan distintas combinaciones como lo son tabernáculo, realeza, siervo rey, entre otros. Banderas color morado. Estas, cuando usamos las banderas color morado, podemos representar que Jesús era nuestro siervo rey. Vamos a ver esta cita. Juan 13:15. Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con el que estaba ceñido. Jesús realmente es el rey, ¿no? Pero también era siervo y es nuestro más grande ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando la palabra de Dios dice que somos pueblo escogido, linaje real, sacerdocio. Somos elegidos para gobernar, pero también para servir como Jesús. Vamos a ver unos ejemplos de cómo usar el color morado en las banderas. Las banderas de la izquierda es del ministerio Kairos, estas están representando vino nuevo. Y a la derecha tenemos una bandera diseñada por una integrante del ministerio Menora, en la que se representa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando él iba entrando como un rey y señor. Representación en nuestro entorno del color morado. Este color representa lujo, realeza, sabiduría, dignidad, misterio, espiritualidad. Es utilizado en marcas asociadas a los contenidos de fantasía, asociado con la creatividad, el conocimiento y la imaginación. Espero que les haya sido de bendición. Nos vemos el próximo miércoles.